get some calls. Sean bienvenidos una vez más al canal favorito de regates increíbles, maravillosos, épicos, chulos. Todo lo chulo que pueda pensar en su cabeza, eso tiene este canal, amigos. En esta ocasión andamos muy emocionados porque, como ustedes ya habrán visto, nuestras redes que estamos publicando como locos, que nos han llegado estas armas. Tendremos esta batalla épica entre los Mercurial edición Neymar y los Phantom edición Capi, ¿puedo decir? Versión Capi. Versión Capi. Así. Vamos a tener un top 3 maravilloso de regates chulos para llevarse a su oponente, destruirlo, humillarlo de una manera impresionante. Así que vayan preparando y reventando ese botón de like, porque este video sin duda va a estar bastante épico, chulo, hermoso. Así que espero estén ya listos con su balón en mano, porque esto va a comenzar. Sale, cracks, vamos a comenzar con el primer regate espectacular. Lo que vamos a comenzar realizando va a ser mover el balón justamente con la suela de nuestra pierna dominante, de tal manera que este se dirija a nuestra pierna de apoyo y rebote justamente en la parte interna de nuestro pie. De esta forma, a la hora de rebotar, vamos a intentar que el balón haga ese pequeño rebote en dirección como que hacia adelante. Después de esto, ya que el balón vaya un poquito adelantado, lo que vamos a hacer es rápidamente frenarlo con nuestra pierna dominante, justamente con la parte de la suela, y moverlo hacia nosotros. Lo regresamos, le decimos vente para acá, lo movemos justamente para tener posesión del mismo. Después de haber hecho esto, el rival ya va a estar como loco, no va a saber ni para dónde moverse ni para dónde ir, porque habrás movido el balón de esta forma, algo un poquito inusual. Pero cuando ya tengamos el balón en nuestra posición, vamos a movernos hacia nuestro lado contrario, como realizando una finta de que vamos a salir conduciendo el balón. Pero mucho ojo, aquí vamos a dejar nuestra pierna dominante justamente un poquito detrás del balón, muy pegada al balón, porque una vez que hayamos hecho esta finta de que vamos a salir conduciendo, vamos a dar un pequeño, pero pequeño toque direccionándolo a un costado del rival, porque al haber hecho esto, el rival, por obvias razones, al ver que vamos a salir según conduciendo el balón, va a ir tras de nosotros, va a dejar descubierto esta área y va a pasar el balón sin ningún problema, y te lo habrás llevado como todo un crack, un maestro de la velocidad. Un tip que te doy para este movimiento, crack, es que te recomiendo que a la hora de que hagas el rebote justamente en tu pierna de apoyo, no dejes que se vaya demasiado lejos, porque a veces se te puede complicar un poco el asunto y pierdas control del balón, y al rato ya ni te va a salir nada, se te va a ir el balón y vas a quedar en total ridículo. Así que mejor practica bien este movimiento, crack, para que no falles en nada. My evidence, it's really good. I'm reaching for a hand to pull me up. Para este regate, amigos, es fundamental que el balón esté estático en el piso o en el pasto. Como paso número uno, amigos, vamos a arrastrar el balón con la parte interna de nuestra pierna dominante, dirigiéndolo hacia nuestro lado débil, pasándolo por atrás de nuestra pierna de apoyo, y rápidamente vamos a frenarlo con la parte externa de nuestra misma pierna dominante, como se muestra en pantalla. Este movimiento es el mismo que hace Neymar en sus partidos, simulando o haciendo la finta que va a dar un pase, pero al último, ¡matangana!, le hace la finta y los oponentes caen en esa dirección que supuestamente
va a dar el pase. Una vez frenado el balón, ahora lo que sigue es que vamos a hacer el mismo movimiento, pero de forma contraria o al revés. Ahora vamos a frenar el balón con la parte externa de nuestra pierna no dominante, que en mi caso es la pierna izquierda, y el balón debe de pasar por atrás de mi pierna de apoyo, que en mi caso ahora va a ser la pierna derecha. Realizado el paso número 2 de forma satisfactoria, ahora lo que sigue es que vamos a jalar fuertemente el balón hacia nuestro lado no dominante, y así tendremos un regate maravilloso. Con la boca abierta lo dejaremos al rival y se preguntará, ¿este cuate cómo le hizo? Si se dan cuenta, amigos, en este regate solo ocupamos un movimiento, pero lo hacemos con ambas piernas. Así que el tip o consejo que te doy es que lo practiques demasiado, que hagas las repeticiones que tú creas necesaria para que ya lo tengas como todo un máster y cuando lo quieras sacar, te salga sin problema. Para este tercer y último regate, cracks, lo que vamos a hacer es arrastrar el balón justamente con la parte interna de nuestra pierna dominante. Lo vamos a mover hacia un lado, pero rápidamente lo vamos a frenar justamente con la parte externa del mismo pie. Al haber hecho esto, rápidamente lo que vamos a hacer ahora es con la otra pierna, vamos a pasar por enfrente del balón como una especie de bicicleta. La idea de aquí es hacer esta especie de finta muy vistosa, muy brusca, muy llamativa para que el rival se la pueda creer por completo. Una vez que estemos en esta posición bastante incómoda con piernas cruzadas, lo que vamos a hacer aquí es que justamente con nuestra pierna dominante, justamente con el área del talón más o menos, parte interna, vamos a dar un pequeño toque en dirección contraria a la que habíamos hecho la finta anterior para salir rápidamente en dirección totalmente diferente a la que se esperaba el rival. Un tip que te doy para esta jugada es que el primer movimiento en donde frenamos el balón justamente con la parte externa de nuestra pierna dominante, ese trates de dominarlo un poquito, porque lo que me pasaba a mí en un principio cuando comenzaba a practicar este movimiento es que a veces me rebotaba y me quedaba un poquito lejos, y a la hora de hacer los demás pasos, los demás movimientos, ya no me quedaba tan centrado el balón, ya no me quedaba cómodo para poder hacer el último movimiento. Así que yo te recomiendo que a la hora de frenar el balón trata de que no te rebote tanto, para que el balón no se mueva tanto y te quede súper perfecto y te veas como el rey de la cancha, el majestuoso, el dios, y todo el mundo te pida autógrafos, fotos y tengas a todas las nenas a tus pies. Bueno, cracks, espero les haya gustado el video del día de hoy. No olviden suscribirse, comentar en la parte de acá abajo y recordar que al final de este video hay 3 más todavía bastante poderosos que deben sin duda ver y aprender. Y por supuesto, recuerden entrenar todos los días, cracks, para aumentar su nivel de juego, su técnica. Así que, bueno, cracks, nos vemos en un próximo video.